Vecino, Brasil fue una jornada de elecciones que también tuvo participación en lo que refiere a las sedes en Paraguay, porque tuvimos locales de votación en Ciudad del Este y en Asunción. Los organizadores en ambas sedes destacaron el compromiso cívico por un lado y por otro el buen comportamiento de los votantes. En Ciudad del Este, así como en los 6 colegios electorales de Brasil en nuestro país, la jornada electoral comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 10 horas. La capital del Alto Paraná es el colegio electoral más grande, con 4.600 electores. Históricamente es alto, los brasileños tienen ahí un alto nivel de politización, siempre vienen a expresar su opinión para que Brasil pueda avanzar en un espíritu democrático siempre. Son 6 locales en Paraguay: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero y Salto de Guará. En Asunción, la participación también fue amplia durante toda la jornada. A nossa expectativa é que tenhamos entre 6 a 7 mil eleitores, o que mostra como existe essa expectativa de civilidade, no sentido de que cada deposita o seu voto. E aí não tem mulher, homem, não tem idade, o importante é que todos votem e depois aguardem o resultado. Los ciudadanos brasileños residentes en nuestro país, algunos durante muchísimo tiempo, se mostraron muy contentos de poder participar en estas elecciones que tienen un clima muy polarizado en su país de origen. Y en realidad son dos fuertes, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si se va a balotaje o si se define de una. Lo más probable es que se van ya para, nos vamos para segundo turno, parece. Y ojalá no sea tan reñido, ojalá que se vaya Bolsonaro. Y estamos muy animados en votar. Mucha gente, ¿verdad?, para votar. Acá hay muchísima gente. ¿Mucha participación, por favor? Sí, señor, bastante. ¿Se resuelve en la primera vuelta o va a ser? Espero que no. Si acompañamos todo lo que se ve por la tele, tiene que ganar en la primera vuelta, lejos, ¿verdad? Que pase eso. Según datos proporcionados por autoridades electorales brasileñas en nuestro país, para estas elecciones, la cantidad de brasileños inscritos para votar en Paraguay se ha duplicado con respecto a las cifras de las elecciones de 2018.